Tercera temporada de la serie Capadocia está en puerta, razón por la cual el elenco que ha actuado en ella desfiló por una desangelada alfombra roja y nos compartieron planes, alegrías y desazones que han tenido últimamente. Por primera vez, Alejandro Camacho habla del trabajo actoral de su hija Francesca Guillén. ¿Qué le ha aprendido actualmente a mi hija? Pues su frescura. Es una actriz natural, fresca, y creo que es lo que le he aprendido a ella. ¿Te gusta verla en Alicia? ¿Cómo no? La acabo de ver ahora en Alicia y estaba estupenda. No sé si tuvieron la oportunidad de verla. Y pues ahora quiero ir a ver esta nueva apuesta que tiene. El jueves voy a ir. Espero. Otra mamá orgullosa es Naila Norby, quien ocultó su felicidad por el triunfo de su hija. Venimos regresando hace poco de Cannes, muy orgullosos de haber ganado el premio de después de Lucía, que donde participa mi hija y Tessa ella, y ya muy pronto verán la película. Adriana Barraza nos compartió que está de manteles largos como actriz. Vengo a cumplir mis 40 años de actriz, ahora a partir del 21, 22, 23, en el Teatro Helénico, dos fines de semana. Voy a Toluca a dar unas funciones para mis universidades y luego a Chihuahua. Gabriela Roel, quien fuera señalada como golpeadora por un exnovio, compartió cuál fue su verdadera relación con el actor. No tuve relación con él, tuve que ver es con él, que es diferente. Pero, más bien, él se la creyó. Pues sí, es lo que quiere saber, eso es verdad. Pero nunca fue mi pareja, nunca nada. Él usó eso para ganarse unos centavos. Pues mira, ayer nos citaron en punto de las 6 de la tarde en una alfombra, desde mi punto de vista, Marco, que estuviste muy desangelada al principio. Pero los que entrevistaron sí son actores. Sí, ah, no, sí, sí, pero llegaron estos sí son actores. Después, Norberto. Pero o sea, llegaron a las 8 y media de la noche, cuando la cita era a las 6. ¿Pero a qué hora citaron ellos? Hay que saber. A las 6, decía. A ellos. Bueno, eso sí no sabemos. Exactamente, porque, bueno, nosotros nos dijeron 5 y media para que empiece la alfombra a las 6. Así es. Llegamos, tuvimos 2 horas y media parados, ya sabes, el juanete de repente, ya no sabíamos ni dónde colocarlo y demás. Pero llegaron hartos famosos ya después de 2 horas y media. Sabemos que te citan una hora antes y empieza el evento, una hora después, pero 2 horas. Pero 2 horas y media. Pues porque estábamos. No tenían nada que hacer, ¿o qué? La verdad, no, es que estaba el pan gratis, estaba el café gratis y toda la situación. De todos los actores. Yo sí me hubiera ido, porque es una falta de respeto. Ya lo dijiste tú. Oye, por cierto, había, fíjate que una actriz que no recuerda el nombre, que se parecía a la Chupitos. Ahí está Mónica Huarte, Gabriela Roel. Mira, la del medio, la de blanco, la de la blusa blanca. Ay, sí, sí. ¿Qué tal la Chupitos? Sí, 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 exactamente. Oye, incluso, ¿con quién querés que trabajó Mónica Huarte? Me quedé ayer sorprendido que Messi, me dijo. Con Messi, con Messi trabajó en el comercial. ¿No has visto los comerciales? Dice ella, no, es lo que estaba platicando ayer con ella. Me dice, es que cuando voy, dice, resulta, me llaman y dice, oye, ¿quieres hacer un comercial con un futbolista? Voy para allá, dice, me voy enterando que es Messi. Bueno, se me caían los calzones, dice. Pues, ¿qué le hizo Messi que se le caían los calzones? Pues, ¿no sabes qué le agarró? ¿De hasta dónde llegó? Se le caían los calzones, yo se la llevó a otro lado. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Hasta ella no me quiso explicar. Lo dijiste tú, que... ¿no? Para después claro, yo lo dije porque eso me lo dijo ayer que platicamos Mónica Huarte y yo, por cierto, entonces estaba platicando eso. Pues estuvo nutrida la alfombra ya después de esas 2 horas de desavenientes. ¿Y mientras los atendieron bien o no? Sí. O puro pan y café nada más. A lo que está acostumbrado Nieto. No, verdaderamente. No, sí, puro pan. Ahí tengo tortilla dura en casa, por si quieres ir también una vez. O pan duro también, ¿eh? Y la que llegó ahí partiendo Plaza Juana de la Reguera, sí, precisamente. Dice, sí, pues es lo que les digo, esa alfombra roja sí fueron de puros actores. Sí. Porque luego hay otras que sí pudo regir 4 de las que luego cubre Marco. Juan, ay, qué bárbaro. Las que le gustan sus amigos de Marco. Oye, que por cierto, tengo fiesta en casa de Wanda Zeus. Ah, qué padre. No, gracias. Tengo compromiso. No, gracias. Todo la situación.